Hola, ¿qué tal, queridos amigos y alumnos? Espero que se encuentren muy bien. En esta clase vamos a estudiar algunos arpegios. ¿Para qué nos sirven los arpegios? Bueno, los arpegios nos pueden servir para adornar una canción, para cuando estés acompañando a alguien que cante, por ejemplo. Bueno, pues en lugar de hacer las armonías simples, sencillas, podemos ir arpegiando para darle riqueza y color a la canción que estemos tocando. Entonces vamos a ver algunos ejercicios en diferentes tonos, tanto de mayores como menores, para que tú estés aprendiendo en esta clase los diferentes arpegios que podemos aplicar en las canciones. Vamos a iniciar con el tono de do. Y en estos ejercicios vamos a arpegiar con la mano izquierda y con la mano derecha. Es decir, no vamos a hacer melodía de la canción, simplemente lo utilizaremos como un acompañamiento. Entonces, vamos a hacer el primer ejercicio, que estamos en do. Recuerden la numeración de las notas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la escala de do estamos hablando. Entonces, en lugar de hacer un do con las dos manos, vamos a convertirlo en arpegio. Vamos a tocar con la mano izquierda el número 1, que es el do, con el dedo quinto, y sol. Sol, que es la quinta de do, recuerden, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, con la mano izquierda únicamente haremos dos notas, que será do y sol. Vamos con la mano derecha. Vamos a hacer lo que es el acorde de do, que es do, mi, sol. Ahora lo vamos a arpegiar con las dos manos, es decir, de esta manera. Vamos a hacerlo toda la octava, y en este caso vamos a recorrer y vamos a tocar puras teclas blancas, porque estamos haciendo los siguientes arpegios en mayores y en menores, con excepción de el si. Cuando lleguemos a si, sí tendremos forzosamente que tocar teclas negras, ya sea en mayor o en menor. Pero vamos al ejercicio para que lo veas. Vamos a iniciar en do mayor. Re menor. Recuerda, primera y quinta. Mi menor. Fa mayor. Sol mayor. La menor. Y en el que sigue haremos con nota negra. Si. Este es un si menor. Y si lo hacemos en mayor, igualmente tocaremos teclas negras, que sería así. Muy bien. Entonces, ya sabemos lo que es un arpegio. Con la mano izquierda, primera y quinta. Con la mano derecha, primera, tercera y quinta. Muy bien, está claro. Re menor. Mi menor. Fa mayor. Sol mayor. La menor. Si menor. Muy bien. En este ejercicio aprendimos este arpegio con primera, quinta mano izquierda, primera, tercera y quinta mano derecha. Vamos a aplicarlo ahora, el mismo ejercicio, pero añadiendo una séptima. ¿Cuál es la séptima
de do, recuerden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, la nota si es la séptima. Vamos a aplicar el mismo ejercicio poniendo o añadiendo una séptima. Sería así. ¿Ok? Lo repetimos. Re. Mi. Fa. Sol. La. Si. Excelente. Ya vimos entonces este arpegio mucho más completo añadiendo la séptima. Recuerden, 1, 5, 1, 3, 5, 7. ¿Ok? Ahí lo están viendo. 1, 5, 1, 3, 5, 7. Vamos a repetirlo con la séptima. Re. Mi. Fa. Sol. La. Si. Excelente. Muy bien. Ok. Vamos a hacer otro ejercicio de la siguiente manera. La mano izquierda será igual. 1 y 5. Ahora, el arpegio de la mano derecha lo haremos de la siguiente manera. ¿Se dieron cuenta? Estamos tocando 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Y lo hacemos así. Ahora lo haremos completo, los 7 tonos, con los siguientes arpegios. Se dieron cuenta que en el tono de mi sí tocamos tecla negra, ya que es la segunda de mi. Entonces sería así. Primera, segunda, tercera, quinta. Muy bien. Y en el tono de si igualmente. Una quinta, luego uno, dos, tres, cinco. 1, 2, 3, sí. Vamos a hacerlo nuevamente. Excelente. Vamos al siguiente ejercicio, que será de la siguiente manera. Con la mano izquierda, igual tocaremos 1 y 5. Con la mano derecha, tocaremos 5 y 3. Pero lo vamos a hacer al mismo tiempo. No primero esto y luego esto, sino que sería así. Y después tocaremos la primera, que es do, y la siguiente nota octavada en el mismo do. Sería así. Muy bien, repetimos. Primera y quinta. Quinta y tercera con la mano derecha. ¿Sí? ¿Se dan cuenta?
aquí estamos tocando Do y Sol, que es la primera y la quinta, y aquí estamos tocando Sol y Mi, que es la quinta y la tercera, y luego la primera, que es Do, y octavamos Re Mi Fa Sol La Si. Muy bien, espero que no haya ninguna duda al respecto de este arpegio. Vamos a repetirlo, primero y quinta, y a la vez con la mano derecha, quinta con tercera. Así. ¿Sí? Estamos tocando dos notas con la izquierda y dos notas con la derecha, pero simultáneamente. ¿Ok? Pueden dejar las teclas pegadas. No importa si las despegan. Pueden dejar las teclas pegadas, es decir, así. Los dedos sin soltarlos. Así. Si tienes pedal de sustain, puedes soltarlas, porque el pedal va a dejar que la nota continúe su sonido. Por ejemplo, aquí es con pedal. Si se dan cuenta, el sonido de cada tecla sigue sonando, porque tengo apretado el pedal. Así. Si ustedes no tienen pedal, dejen los dedos sin despegar. Así. Re. Mi. Fa. Sol. La. Sí. Muy bien. A continuación haremos otro ejercicio de arpegio. Mano izquierda, Do, Sol, que es 1 y 5 como todos los que hemos hecho en este video. Posteriormente con la mano derecha haremos 1, 2, 3, corrido, y el Sol lo meteremos en el último tiempo. Sería así. Si se dan cuenta que hay un espacio de tiempo entre el Mi y el Sol. Estas tres van corridas. Vamos a hacerlo con todos los tonos. Excelente. Vamos a repetirlo. Nuevamente este ejercicio. 1, 5. 1, 2, 3. Espacio y 5. Sería así. Bien, excelente. Vamos a hacer otro ejercicio con un arpegio diferente. La mano izquierda igual, 1 y 5. Vamos a ejercitar más la mano derecha en ese ejercicio, que sería 1, 2, 3, 2, 1, 5. Es decir, vamos a tocar Do, Re, Mi, regresamos, Re, Do, y quinta, Sol.
¿Ok? Vamos a hacerlo para que ustedes lo vean. Si se dieron cuenta, las corcheas. Entonces estamos trabajando 1, 5, 1, 2, 3, 2, 1, 5. Nuevamente, 1, 5, 1, 2, 3, 2, 1, 5. Este ya es un arpegio más completo. Vamos a hacerlo en todos los tonos, de la siguiente manera. Nuevamente. Muy bien. Bueno, en esta lección ya vimos diferentes tipos de arpegio, donde podemos utilizar varias notas totalmente diferentes en cada ejercicio para adornar y acompañar una canción. Espero que ustedes practiquen esto en casa, hagan sus ejercicios de arpegio, porque van a ir soltando sus dedos y podrán ir acompañando mucho mejor en su piano. Yo te invito a que te suscribas a mi canal. Si no lo has hecho, suscríbete y activa la campana. Visita este tu canal, Pablo González Tecladista, en donde tenemos un curso de piano totalmente gratis para todos ustedes. Espero que lo aproveches y lo disfrutes al máximo este curso, que está hecho exclusivamente para todos ustedes. Tenemos el curso para principiantes, tenemos el curso en nivel 2 y estamos también subiendo videos como este, en donde estamos enseñando arpegios, en otros estamos enseñando armonía y muchas cosas más. Así que te invito a que te suscribas y visites el canal con frecuencia. Activa la campana para que cada vez que subamos un video lo recibas y puedas hacer tus ejercicios para tocar el piano. Yo me despido de ustedes. Soy tu amigo Pablo González, tecladista, y los veo en la siguiente clase.